Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos videos de expareja, segunda quincena de septiembre. Te tocó a vos, Leo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando tarot egipcio, Rider White, Hoyosen, Lenormand y un consejo de arcángel para tu quincena, ¿sí? Vamos a empezar. Te recomiendo, Leo, que veas el video anterior. Te lo pincho ahí arriba. Si tu sol, luna, ascendente, Leo, son Leo, este video es para vos. Y como siempre, te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, a lo que estás pasando, ¿sí? Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina, ¿ok? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Luego desplegamos con las otras cartas. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, ok. Seguimos ahora con Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hago un video, cuando hago un streaming. Hoy hago un streaming alrededor de las 23 horas Buenos Aires PM, así que ya estás súper invitada, invitado. Sí, claramente tenés algún amigo o amiga leonina, compartir este video y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Para lecturas privadas, ingresa a mi página web que es www.supernova-tarot.com. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Súper claro, muy bien. Vamos ahora a sacar tres hoyos en, como estuvimos haciendo en toda la quincena. Explicamos a lo último. Lenormand, el sol, buenísima carta, Leo. Muy leonina esta lectura, ¿eh? Muy, muy. A ver, un arcángel. Kemuel. Bueno. Investiga si no lo conoces, en la misma investigación aparece ese mensaje que es para tu vida, Kemuel. Vamos a empezar con tu interpretación segunda quincena de Leo. Ok, bien. Voy a decir los signos que están fuertemente involucrados con Leo, ¿sí? Igualmente ya con que seas Leo, esta lectura es para vos. Libra, Escorpio, Sagitario, Leo, con Leo. Aries, Acuario. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Leo, me sale las de espadas con el 6 de copas, con el mundo, que acá en la carta egipcia se llama la transmutación, con el 8 de bastos, invertido. Bien, como siempre explico en mis clases de tarot, todo lo que es bastos en una lectura hablan de o la rapidez o la lentitud, ¿sí? Sin ir en más detalle. Y acá me sale invertido. Entonces, ¿qué? A ver, 6 de copas habla sobre decirle a alguien lo que uno siente. As de espadas habla sobre el inicio de una idea de una manera súper fuerte cuando te entregas a hacer algo. Y el mundo habla mucho sobre que sos parte del mundo, esta persona sentimentalmente está enamorado o enamorada. Creo que es la palabra correcta, ¿sí?
Y tiene muchas ganas de un nuevo inicio. Es como el momento, te podría decir. Pero salirme esta invertida, yo te puedo decir que no se estaría animando a hacer todo esto. Es como que todo queda en la mente y en el corazón, porque estamos en el área del corazón, así que se ve que su corazón está súper comprometido, tiene sentimientos súper fuertes por vos, que claramente no se apagaron con el tiempo o con la discusión, ¿sí? La quiero dividir ahora, la lectura. Si hace poco que te separaste, máximo 3 meses, como digo que son mis lecturas, es muy probable que conecten súper pronto. Es algo momentáneo lo que están pasando, no veo que sea algo definitivo, independientemente de las palabras o los tonos que hayan escuchado, ¿sí? Y para los que ya hace mucho tiempo que están separados, acá hay toda una historia, la verdad que de mucho, de darle la espalda a los sentimientos, de pasar por un momento de meditación, de introspección, algo muy profundo, porque se ve que esta situación dolió. Habla de dolor acá las cartas. No importa cuándo te hayas separado, habla de dolor. Me sale la carta de la retribución, que es la rueda de la fortuna, los arcanos mayores, y habla de una relación cíclica, tóxica, celos, reclamos, pero todo relacionado a eso, cuando aprendes que cuando todavía no sabes que la persona es un individuo y que tiene su libertad, porque claramente nadie es dueño de nadie. Pero pasás por una relación de dolor, ahí aprendés. Si no aprendés, vas a repetir lo mismo. Pero si aprendés, es algo bueno, porque ya la próxima relación va a ser súper sana, o quizás si conectás con tu ex, ya lo pueden conectar de una manera diferente, desde otra perspectiva. Mentalmente te piensa, piensa, más que nada piensa mucho todo lo que vivieron y saca su propia conclusión y aprende de esto, ¿sí? No sé, no veo como una persona cerrada, ¿ok? Pero bueno, en el corazón sí, el corazón está como que todavía no se anima a expresarse, pero que tiene ganas, tiene ganas. Acción a futuro, Leo. Bueno, me sale el mago, me sale la reina de oros, me sale el 7 de oros invertido, el loco invertido. Creo que todavía no es el momento, Leo, ¿sí? Acá todavía están pasando por el duelo. Y el duelo conlleva muchas cosas. Cada persona es diferente, cada persona tiene su propia enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, se ve que los dos están aprendiendo del dolor. Eso es lo que noto en esta lectura. Se extraña, piensa en vos, pero está tratando de equilibrar su vida porque se ve una persona que quedó bastante en desequilibrio, ¿sí? Ok, bueno, carta la enorme en el sol da ese respiro de que todo va a salir bien y que van a evolucionar los dos individualmente porque es un camino que tienen que hacer en este momento. El sol habla que también, más allá de los miedos y de pensar lo malo, también hay recuerdos muy bonitos que tienen ambos, el uno con el otro. Se ve que pasaron momentos súper lindos y esos recuerdos siguen estando vigentes. Carta Hoyosen, el maestro, la amigabilidad y la integración. Muy espirituales las cartas, hablan mucho sobre integrarse al camino espiritual, sobre comprender, encarar esta situación con amigabilidad, ¿sí? Donde, bueno, los pocos, porque en esta lectura veo un porcentaje muy bajo que se encuentre con sus ex. Los pocos que lo van a hacer, traten de, como consejo por las cartas que salieron, más las Hoyosen, encárenlo todo como si estuvieran con un amigo, con una amiga. Traten de no mezclar mucho romanticismo o lo que es el tema sexual, porque se ve que, bueno, acá hubo heridas súper grandes que todavía tienen que ser sanas, sanadas. Y al pasado nunca se vuelve, ¿sí? Uno piensa, quiero volver con mi ex. No, al volver con tu ex no vas a volver porque ese ex ya está, es tu ex.
podés volver a conectar y tener una pareja nueva y podés encarar las cosas de otra manera y tener una segunda oportunidad, pero volver con esa persona, no, nunca va a pasar, nunca, porque todos evolucionamos y todos crecemos y bueno, claramente esta persona eso lo tiene súper claro, ¿eh? Súper. Y la integración, hablo del yin yang, de lo bueno con lo malo con lo bueno. Claramente hay una conexión muy fuerte que ustedes tienen, yo diría de alma, llama, gemela, Leo, ¿sí? Y una relación así claramente va a tener su dolor. Así que, bueno, mucha fe, mucha fuerza, Leo, para esta quincena, ¿sí? Vamos a dejar las cartas acá. Te remarco, tu arcángel, busca consejo, busca que muel, quién es, qué hace, qué te dice, qué. Porque, mira, viendo así la ilustración, hay una balanza en desequilibrio, ¿sí? Así que podría ir por ahí el mensaje. Bueno, Leo, déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja ya en octubre. Leo, beso grande.